Parece que el análisis realizado en el momento por Donoso Cortés era exacto. Los principios religiosos y los principios humanos no son reconocidos por el pensamiento liberal, que todo lo somete a la utilidad del momento. Tan es así que en los momentos que nos ocupan, los liberales no se ruborizaban al definirse a sí mismos como patriotas. Era algo que les convenía, dado que no habían conseguido implantar todavía el electroencefalograma plano en la mayor parte de la sociedad que sin rubor abrazaba las armas para combatir al régimen liberal en defensa de los valores hispánicos. Pero como evidentemente tenía razón Donoso Cortés, predominaban los intereses materiales y estos convertían a los liberales en servidores fieles de sus referentes, los británicos, a quienes debían servir en bandeja de plata la pieza de caza que les habían asignado. España. La España europea, porque la España americana ya estaba siendo deglutida a placer, entregada también en bandeja de plata por los libertadores. La cuestión en lo que quedaba de España se dirimía no solo entre los apostólicos y los liberales, sino también dentro del campo liberal entre los que querían llevar una progresión lenta, los conocidos como conservadores, y los que pretendían un descuartizamiento rápido, los progresistas. Lo que provocó que aquellos finalmente acabasen disolviendo la fuerza de choque que los progresistas tenían en la temida Milicia Nacional, organización paramilitar legal pagada, se les conocía como peseteros, que ejercía funciones de policía política. Fue en 1841 cuando el barón de Meer, por su cuenta, procedió a desarmar la milicia. Eh, nacional en Barcelona, lo que ocasionó graves críticas por parte de los sectores progresistas partidarios de Espartero, que era regente desde el año 1840. Pero no por ello se redujo la conflictividad. Así, en 1842 se produjo una importante protesta en Barcelona contra la reforma arancelaria que amenazaba el monopolio de los productos textiles en España. Al abrirse el mercado a los productos ingleses. Entonces el progresista Espartero ordenó el bombardeo de la ciudad condal, orden que fue cumplida escrupulosamente por parte del general Juan Van Halen, también conspicuo masón, que desde su posición de progresista tomó importantes medidas coercitivas sobre las asociaciones laborales. Con la sublevación que se produjo en Barcelona en noviembre de 1842, que acabó con el bombardeo de la ciudad por parte de las tropas del gobierno, el capitán general de Cataluña acusó a la sociedad de tejedores de muchos de los sucesos, disolviéndola el 16 de enero de 1843, y además se prohibió la formación de cualquier asociación obrera. Pero como esa actuación, si algo tenía era el ser impopular, la antigua e incomprensible admiración por el Ayacucho. Que no estuvo presente en tan deplorable batalla, acabó desapareciendo y con ello acabó reportándole el exilio. Y es que pronto los mismos progresistas, entre ellos Prim, tomarían posiciones contrarias a Espartero, levantándose en armas y haciéndolo huir a Inglaterra, donde recibió honores de jefe de Estado. Lógicamente sería resarcido de algún modo. Así, en 1848, sería nombrado senador y embajador plenipotenciario en Londres para ser nuevamente presidente del Consejo de Ministros el año 1854. La conflictividad social seguía y solo remitía en tanto en cuanto crecía la conflictividad militar. Así, desde 1843 no se producen actos reseñables hasta que en 1848 se produjeron en España, como en toda Europa, levantamientos, manifestaciones y protestas revolucionarias. En el caso español se debieron más a la crisis económica con sus secuelas de hambre y miseria, si bien es cierto que los causantes de las mismas, en su versión de progresistas y republicanos, tengamos en cuenta que todos son ramas del mismo árbol, escisiones de partidos precedentes, estuvieron detrás. La respuesta del gobierno liberal, conservador, fue la suspensión de garantías constitucionales acompañada de una durísima represión que culminó en docenas de fusilamientos. El fracasado intento revolucionario acentuó la división del Partido Progresista, del cual surgió en 1849 el Partido Demócrata. En 1854, ya con Espartero recalificado, aunque durmiente en Logroño desde el año 1848, se produjeron estallidos revolucionarios en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid, en la que fue conocida como Revolución de las Barricadas. En Barcelona se protestaba por la modernización de la industria textil, consiguiendo que fuesen desmontadas varias máquinas de reciente instalación. La revolución prendió en otras ciudades como Valladolid y la reina Isabel II se vio obligada a llamar a Espartero, quien compartió el poder con O'Donnell en lo que se vino a llamar el bienio progresista, dando lugar a la convocatoria de cortes que se inauguraron el 8 de noviembre con el objetivo de elaborar un nuevo cuerpo constitucional que finalmente sería truncado en septiembre de 1856, cuando Isabel disolvió las cortes, dio el poder al general O'Donnell y restableció la constitución de 1845. Las críticas más certeras al progresismo las lanzaba en ese momento Jaime Balmes, asegurando que los hombres partidarios de innovaciones se agrupan en el Partido Progresista. Progresar es marchar hacia la perfección, que algunas veces será antidemocrática. Para el Partido Progresista, progresar significa limitar las facultades de la corona y combatir las clases antiguas. Parecen demócratas porque invocan al pueblo, pero solo invocan al pueblo que participa de sus ideas. Pero había otro tipo de críticas menos cultas. Con ocasión del sorteo de quintas, el 6 de abril de 1856, se produjo un motín en Valencia en contra del mismo, que es reprimido con una violencia extrema. El motín fue ocasionado por los milicianos nacionales que ya llevaban un rosario de incidentes de todo tipo, y que ya a primeros de ese año se amotinaron el 7 de enero, actitud que era aprobada por sectores del Parlamento que no dudaban en manifestar que cuando se le quita a la milicia el derecho a discutir, cuando se le cierra la boca, no le queda más que una boca abierta. Y esa debe procurarse que esté siempre cerrada, salvo cuando puede peligrar el orden público o la libertad. No le queda más boca abierta que la de su fusil. Y yo quiero que antes que esa boca se presente a decir lo que desea, lo diga la boca del ciudadano, del hombre honrado. Y ciertamente, el fusil tuvo que hablar. El ambiente era tenso, y cuando circuló el rumor de que la ley había sido aprobada, el gentío se congregó en los alrededores del Congreso gritando, ¡Viva la, la milicia nacional! ¡Muera O'Donnell! La milicia había sido definitiva para o para el poder a los progresistas en numerosas ocasiones. En varios años, por ejemplo, en 1822, en 1835, en 1836, en 1840, etc. Y es evidente que el, en el mismo año, 1854, cuando Espartero era reconocido como el símbolo de la revolución, incluso en Barcelona, ciudad que no olvidaba el bombardeo inicuo, perpetrado 16 años atrás, lo proclamaban como héroe y los revoltosos gritaban Vivas a Espartero. Y cuando se declaró la huelga general de 1855 y una delegación obrera se preparaba para salir hacia Madrid, se elaboró un manifiesto que concluía con un Viva Espartero! Viva la milicia nacional! Viva la libertad! Viva la libre asociación! Orden, trabajo y pan! Desde 1830, dice Vives, aparecieron en Cataluña sociedades de resistencia entre los obreros de la industria textil, las cuales tuvieron una vida incierta más o menos complicada por las alteraciones políticas de la época. El momento de mayor auge del societalismo catalán corresponde a 1854-1855. El ímpetu ideológico subversivo fue una adaptación del utopismo de un cabet y sobre todo del individualismo antiestatal y prudoniano. Ello explica la aceptación del credo vacuniniano, difundido por Fanelli, discípulo de Vacunin en 1869, y la fundación en Barcelona de la Federación Regional Española de la Internacional. Eso sucedió en 1870. De declarada tendencia anarquista. Esta corriente se difundió por Valencia, Murcia y Andalucía mientras que el grupo madrileño se orientaba conforme a un espíritu burocrático y ordenancista hacia la posición autoritaria marxista. Disuelta la Internacional en 1874, este último grupo engendró sucesivamente el Partido Socialista Obrero Español en el año 1879 y la Unión General de Trabajadores en el año 1888. Su organizador fue Pablo Iglesias. El socialismo logró escasos adherentes en la periferia mediterránea y andaluza. En cambio, los obtuvo en la zona industrial pesada del norte, en Vizcaya y en Asturias. El bienio progresista fracasó. Entre otras cosas por la permanente conflictividad social a la que se unieron otras causas como fue la epidemia de cólera, el alza de precios del trigo, las malas cosechas, tensiones entre obreros y patronos en las fábricas, incumplimiento de promesas hechas por el gobierno. Durante el primer trimestre de 1855, los tumultos se sucedieron de forma ininterrumpida. Y en casi todos ellos la motivación profunda radicaba en el malestar social que dominaba el país. El 21 de julio, de 1855, el capitán general de Cataluña, Juan Zapatero, promulgó la prohibición de todas las asociaciones obreras, lo que ocasionó la convocatoria de una huelga general, que sería la primera convocatoria de este tipo en la historia de España. Cataluña asistió a esa primera huelga general eh, para arrancar del gobierno, donde nuevamente estaba Espartero, el derecho de asociación. Andalucía y Castilla contemplaron extensas manifestaciones de campesinos, en son de protesta por la terrible condición en que habían caído desde que la Iglesia había perdido sus bienes. Y estos habían pasado a manos de capitalistas sin escrúpulos. El gobierno de Espartero no pudo resistir ni las presiones de base ni las intrigas de altura. Y así se esfumó el gobierno de la Vicalvarada. La alarmada y creciente conflictividad social surgiría nuevamente con fuerza seis años más tarde, en 1861, con la sublevación de los campesinos en Loja, que obtuvo una cruel respuesta del gobierno, que acabó llevando a efecto fusilamientos en masa y llevaría una marcha creciente hasta 1868, el año de la Gloriosa. Al amparo de la septembrina, que es lo mismo que la Gloriosa, el obrerismo catalán empezó a movilizarse con la intención de crear una amplia plataforma que representara sus intereses de clase. La Dirección Central de las Sociedades Obreras de Barcelona, que meses después pasará a llamarse Centro Federal de las Sociedades Obreras de Barcelona. A animarlos llegaría Giuseppe Fanelli, enviado por Bakunin como representante de la AIT. La Asociación Internacional de los Trabajadores había sido fundada en Londres, Curiosamente, otra vez Inglaterra, en el año 1864, como iniciativa de anarquistas, sindicalistas y socialistas. Por su parte, Bakunin en septiembre había fundado en Ginebra la Alianza de la Democracia Socialista. Sus miembros más destacados fueron Eliseo Reclus, Giuseppe Fanelli, Alberto Tucci, Aristides Rey y Nikolai Jukovsky. Esta organización pidió posteriormente su ingreso en la AIT. El Consejo General denegó la solicitud, disolviéndose la Alianza como organización internacional e indicando a sus secciones el ingreso en las respectivas federaciones nacionales y locales de la internacional. Teniendo en cuenta estas premisas, el Congreso, el Consejo General aceptó la entrada de la, de la Alianza de la AIT en julio de 1869. ¿Y qué influencia tuvieron estos acontecimientos en España? Bien, con la Revolución de Septiembre de 1868 y el inicio del sexenio democrático, se abrió una nueva etapa para el obrerismo español, decretando el gobierno provisional la libertad de asociación. En aquella época ya se habían producido los primeros contactos con la AIT, fundándose la Dirección Central de las Sociedades Obreras de Barcelona formada por sociedades de distintas profesiones que hicieron pública una llamada a los obreros de Cataluña, convocando la celebración de un Congreso obrero que se celebraría en diciembre de 1868 en Barcelona, donde estarían representadas un total de 61 sociedades. En aquel Congreso se acordó apoyar la instauración de una república federal, la participación de la clase obrera en las elecciones, y el cooperativismo y a la publicación del periódico La Federación, que llegaría a ser el periódico internacionalista más relevante de España, acordándose también la creación de comisiones mixtas de patronos y obreros en las que se tratarían sus reivindicaciones. Giuseppe Fanelli dio pie, el 24 de enero de 1869, a la creación de la AIT en Madrid, que en 1872 acabará expulsando a la Federación Madrileña de tendencia marxista, y que finalmente será el germen del PSOE y de la UGT. Alcoy se convirtió en la segunda federación en número de afiliados de toda España, siendo superada tan solo por Barcelona. La comisión federal celebraría en Alcoy cuatro años más tarde su primera sesión de 7 de enero de 1873.